Quiero saludar en esta noche de fútbol a todos quienes nos han acompañado esta noche en la mesa principal, Coronel Roa, la Policía Nacional, a las fuerzas militares y a toda la Junta Directiva de Patriotas. Saludar también a nuestro gerente y copatrocinador de Indeportes y de la Lotería de Boyacá. A los jóvenes que van a aportar los colores del departamento. Jugar con el rojo, el blanco y el verde. Es un sentimiento de orgullo que los boyacenses tenemos en el profundo, en lo más profundo de nuestro corazón. Saludar también a las directivas y al cuerpo técnico, Patriotas, al director de Confavoy, Pedro García Velos, al director de presidente de la Cámara de Comercio de Tunja, anfitrión de este lugar, a Jorge Armando García, quien le reconocemos los boyacenses también su trabajo con este equipo. A la doctora Indira, mi gratitud profunda como boyacense. Quiero invitar a que me acompañe en estas palabras a Iván Corredor, a Rubén Leonardo Pico y a Nicolás Carreño, los jugadores boyacenses. Acompáñenme aquí. Saludar a la asamblea de la ciudad de Tunja, a la alcaldesa, la doctora Constanza Ramírez. Quiero solo reflexionar sobre lo que es un patriota. Ese sentimiento que tiene uno por su tierra hace que se convierta en patriota quien se levanta temprano en la mañana a luchar con el arado para hacer patria y de esta manera convertirse en un patriota. Un patriota también es ese boyacense que coge la bicicleta con la ilusión de un día darnos la alegría a todos los compatriotas. Patriota también quien desde cada una de sus profesiones y oficios madruga temprano con la ilusión de sudar la camiseta de su oficio y profesión para dejarle un futuro mejor a sus hijos. Patriotas somos todos. Por esa circunstancia, en mi condición de boyacense, y no solo como accionista de este equipo, sino como boyacense, tengo que reconocer en el Unión Boyacá, en Aguardiente Líder, en Lanceros Boyacá y por supuesto en Patriotas, el sentimiento más profundo de seguidor del fútbol. Por esa circunstancia entonces, vamos a acompañar a este equipo con la ilusión y la esperanza de que el departamento de Boyacá tenga una gran representación en la primera división del fútbol colombiano. Sentimos que todas las expresiones deportivas que lleven en lo profundo de su ejercicio sangre boyacense como la que nos está ahora acompañando, y que en el cuerpo técnico también esté el profesor Penagos, conocido como el Pepo Penagos en el mundo del fútbol, a Rolfo Ochoa, a Oscar Fonseca, al doctor Palma, también a Camilo. Expresarles entonces que cuentan con un patriota desde la gobernación del departamento. Los mismos colores. Es nuestra bandera, el color rojo, el blanco y el verde. Y por esa circunstancia debe ser la bandera de todos los boyacenses. Espero en este proceso de la temporada del 2012
podamos desde todos los rincones del departamento respaldar a este equipo conformado por unos jóvenes que van a sudar la camiseta de los colores del departamento, por un cuerpo técnico que va a sudar la camiseta de los colores del departamento, por una junta directiva que estoy seguro entregará todo. No por los criterios particulares de querer tener jugadores y comerciar con ellos, sino por la ilusión y la esperanza de tener un gran equipo en la primera división. Termino expresándole a Iván Corredor, a Rubén Pico y a Nicolás Carreño que haremos desde la gobernación lo que sea menester para fortalecer los procesos de formación para que en el futuro próximo tengamos la posibilidad de tener más presencia de sangre boyacense en este, el equipo de la bandera de nuestro departamento. Entonces le corresponde a ustedes y a todos los muchachos corresponder a la ilusión y la esperanza de cientos y miles de boyacenses. Llevamos represada esa ilusión, llevamos contenida ese anhelo y esperamos este año, de la mano del profesor Príncipe, tener una gran representación de esta sangre patriótica del departamento de Boyacá. Creo y estoy convencido que seremos orgullo, como lo hemos venido siendo. El departamento de Boyacá será orgullo de su propia gente, del país y orgullo de América. Muchas gracias.